Come tu papilla. ¡No quiero! Pero tienes que comer. ¡No! Dije que te lo comas. ¡No! Muere de hambre entonces. ¿Estás bien? ¿Por qué no has comido todavía? Vaya, esto huele mal. Sé qué hacer. Tomaré un mini dispensador y sacaré el frasco. Luego lo llenaré con papilla y lo volveré a colocar en el dispensador. ¿Estás lista para ver el truco? ¡Está funcionando! ¿Alguna vez has visto una galleta con forma de Barbie? Viene con botas también. Las galletas Barbie están listas. Quiero una. Esto es para nuestra paciente. Pruébalas. ¡Niam! ¡Es muy dulce! ¡Quiero más! Y así es como se alimenta una paciente. ¡Necesito el inodoro! ¡Guau! ¿Son M&M's? ¡Son muchos! ¡Veamos! ¡Están atrapados en mi nariz! ¡Doctora, ayúdame! Toma asiento. Muéstrame qué sucede. ¡No puedo respirar! Tengo una solución para eso. Colocaré un poco de cinta adhesiva con una cuerda. Luego engancharé el otro extremo a este helicóptero de juguete. Cuando este helicóptero vuele, te sacará los M&M's de la nariz. ¡Tiempo de volar! ¡Cielos! ¡Sí que son muchos M&M's! ¡Está funcionando! ¿Qué sucede? ¿Niña gritando? ¿Merlina? ¿Helicóptero con mocos y M&M's? Esto no parece seguro. Necesitamos encontrar una mejor solución. Déjeme ver. Espera, tengo una idea. Podemos usar este irrigador nasal. Introdúcelo en una fosa nasal y expulsará todos los M&M's por la otra. ¡Qué bien se siente volver a respirar! ¡Ya estás a salvo! ¡Haré una torre con estos bloques! ¡Guau! Merlina tiene los auriculares puestos. Vaya que está concentrada sintiendo esos pasos. ¡Oh! Golpeó los bloques y uno entró directamente a la garganta de la niña. Y Merlina está demasiado ocupada bailando para escucharla. ¡Ay, no! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Realizaré la maniobra de Heimlich. ¡Vamos, sácalo! ¿Funcionó? ¡Qué irresponsable de tu parte, Merlina! ¡Cielos! No puedo creer que se haya tragado este enorme bloque. ¡Ah! Tengo una idea. Déjame ver este estuche de auriculares. Funcionará. Colocaré chocolate dentro del molde de los auriculares. Y déjalo reposar. Agita, agita, agita. Mira, el chocolate tiene forma de auriculares. Aún mejor, puedes sumergirlo en un poco de salsa de chocolates, chispas de fresa y arándanos en polvo. ¡Pruébalo! ¡Niam! ¡Cuántos sabores! Me alegro de que te guste. Voy a ganar este reto. ¡Vamos! ¡Ay, perdí! ¡Oye, me rompiste la uña! ¡Ayuda! ¿Qué está sucediendo? ¡Ay, no! ¡Se rompió una uña! ¡Es culpa de dedos! ¡No! No importa. Yo también tengo algunas uñas rotas. No eres especial. Usaré tijeras de podar para estilizarlas. ¡No! ¡Dame tu mano! ¡Me estás asustando! ¡Hey! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Solo vete y yo me encargaré de esto. ¡Ay, pobre de ti! Déjame ver. ¿Una uña rota? ¡Ay! Necesitamos cubrirla. ¡Ajá! Tomaré una hoja. Gracias. Primero cubriré tu uña con una hoja. Y la recortaré al tamaño de tu uña. Por supuesto, tenemos que hacerlo bonito con esmalte de uñas rosa. El brillo hace que todo sea más divertido. ¿Te gustan tus uñas nuevas? ¡Rosa y brillante! ¡Como a mí me gusta! Mueve las yemas de tus dedos. ¡Guau! ¡Se ven hermosos! Nadie está mirando. Ahora es mi oportunidad de comer dulces. Tengo una botella entera. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Por qué no estás dormida todavía? ¡Ay, cielos! ¡Tus dientes están tan sucios! No más dulces, jovencita. Es hora de cepillarse los dientes. ¡No quiero! Por favor, lávate los dientes. Oye, yo me encargaré de esto. Dedos, necesito una mano. ¿Qué hace Merlina?
¡Oh, cielos! ¿Dedos tiene boca? Vamos a sacarte un diente. Tu diente roto se convirtió en un monstruo. ¿Ah? Tengo que cortar este diente. Con un cortador. Tengo que hacer esto lo más aterrador posible para que la niña lo vea. Mira toda la infección que hay dentro. Esto es lo que pasa cuando no te cepillas los dientes. ¡No! ¡Estoy cepillando mis dientes! ¡No quiero tener un diente de monstruo! ¡Wow! No puedo creer que tu truco haya funcionado. ¡Salto, salto, salto! ¡Dios mío! ¡Sus pies sucios están manchando la cama! ¡Para ahora mismo! ¡No quiero! ¡Bleh! ¡Voy a jugar a otro lado! ¡Ay, vamos! ¡Au! ¿A dónde crees que vas? ¡Oh! ¿Es eso un taladro? ¡Cálmate! ¡Eso da miedo! ¡No! ¡Deja de correr! ¡Vuelve aquí! ¡Muéstrame esos sucios pies! ¡Ugh! Esto no está funcionando. ¿Estás bien? ¡La doctora me estaba persiguiendo con un taladro! ¿En serio? Tengo jabón que huele a flores. Y puede hacer un sello floral. ¡Pies arriba! ¡Mira! ¡Te presionaré los pies! ¡Qué hermosa flor, ¿verdad? Bien, ahora voy a tallar la tierra. ¿Quién necesita un exfoliante para pies cuando tienes esto? ¡Hace cosquillas! ¡Todo listo! Ahora puedes saltar todo lo que quieras, tan alto como puedas. ¡Hurra! ¡Me encanta saltar! ¡Hey! ¡Despierta! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡La niña se levantó asustada! ¡Ay! ¡Me raspé la rodilla! ¡Ayúdenme! ¡Doctora! ¡Ya voy! ¿Qué ocurre? ¡Tengo una herida! ¡Oh, querida! Tenemos que tratar eso inmediatamente. ¿Qué debemos hacer? ¡Lo sé! Inyectaremos ungüento en un hisopo. Aprieta el otro lado y deja que todo el ungüento se acumule en el otro extremo del hisopo. Aplícalo suavemente sobre la herida y finalizamos con una curita feliz. ¡Eso definitivamente me hizo sonreír! ¡Gracias, doctora Barbie! ¡Oh! ¡Alguien está a punto de tener un mal día! ¡Ay! ¿Por qué tengo tantos granos? ¡Me estás rompiendo los tímpanos! ¡Un grano! ¡Sí! ¡Esto es satisfactorio! ¡Es hora de hacer un experimento! ¡Oh! ¿Qué está haciendo ahora? ¡Ah! ¡Ahí están mis ratas! Bueno, solo necesito sacar un poco de tierra de tumba. Vierto un poco en un matraz y ahora agrego un poco de veneno de serpiente. Déjalo salir todo, amigo. Esto debería bastar. ¿Qué es eso? El ingrediente final. Sangre. No quieres saber de dónde viene. El brebaje está casi listo. Ahora lo vertemos en la máquina para hacer mascarillas. Y agregamos una pastilla de menta. Se está haciendo la mascarilla. Mi experimento está saliendo bien. Inténtalo. Estoy segura de que esta mascarilla hará que tus granos desaparezcan. Solo tienes que parecerte al Grinch por un rato. Vamos a ver. ¡Lo empeoraste! ¡Ups! ¿Qué le pasó a tu cara? ¡Fuera de mi camino! ¡Arde! Dame un momento. Tengo algo mucho mejor. Primero tenemos que cascar un huevo y verter la clara sin la yema. Luego lo batimos bien. Ahora que la clara de huevo se ha convertido en espuma, la transferiremos a una botella. ¡Mira el nuevo y genial cuerpo de Ken! ¡Mira esto! Ken exprimirá la espuma cuando apretemos su cuerpo. Déjalo caer sobre tus granos. Un buen masaje facial de paso. Ya casi hemos terminado. Límpiate la cara y veamos el resultado. ¡Mi piel queda suavecita! ¡Qué linda mañana! ¡Vaya, qué sandía más grande! Normalmente Merlina usaría un cuchillo para abrirla. Prefiero usar un bate con púas y aplastarla. ¡Ay, ya! Nunca me he sentido más viva. Debería descansar. Dejaré el bate aquí. ¡Cuidado! ¡Me lastimé el trasero! Date la vuelta y déjame ver. ¿Astillas? ¿Te acabas de sentar en mi bate? Bueno, un imán gigante la sacará. ¡Quédate quieta! ¡Me está atrayendo a mí también! ¡Ugh!
¿Qué está pasando? ¡Deja de hacer eso! ¡Solo vete! ¿Estás bien? Déjame ver. ¡Cielos! ¡Luce doloroso! ¡Ya sé! Puedo usar una jeringa. No sentirás nada cuando la saque. ¿Lista? Respira hondo. Voy a tirar ahora. ¡Cielos! Gracias al cielo que sacamos esto. ¡Gracias por salvarme, Barbie! ¿Consejos para torturar? Es solo la lectura normal de Merlina. ¡Deja de toser! ¡Es todo! Has llegado al límite de mi paciencia. Dame tu muñeca para que pueda castigarla. Espera, tengo una idea mejor. Empecemos por afeitarle el pelo. ¡Pobre Barbie! ¡No! ¡Su hermoso cabello! Ese no es el cambio de cabello que esperaba. ¡Mi pelo! Necesito toda su cabeza esta vez. ¡Qué sonido tan satisfactorio! Voy a llenarle la cabeza con hojas de té. ¡Deja de toser! Sumergiré a Barbie en agua como si fuera una bolsita de té. Luego agitarla como si fuera un salero para que salga el té. Mezcla, mezcla, mezcla. Hasta que el agua se ponga marrón. Toma, bebe un poco de té caliente para la tos. ¡No me gusta el olor! Oh. Usaré mi último recurso para hacer que dejes de toser. Te cerraré la boca con cinta adhesiva. ¡Ah! ¡Qué tranquilidad! ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué tienes cinta adhesiva en la boca? Esto no curará su tos. ¿Por qué no lo pruebas tú misma? Lo que necesita es un jarabe para la tos. Este tiene sabor a naranja. Aquí, toma. ¡No me gusta la medicina! ¿Qué? ¿Qué hago? ¡Ya sé! Esconderé la medicina dentro de una lata de refresco. Incluso agregaré una pajita para que sea realmente convincente. Entonces, toma este delicioso refresco dulce. No sabe que está bebiendo directamente del frasco de medicina. ¿Ves? Mi truco funcionó mejor que el tuyo. Como sea. Siempre he querido ser doctora. ¡Al fin está sucediendo! ¡No, no, no! ¡Ayúdame! La adulta Merlina ahora es una experta en taladros y herramientas afiladas. Terminará pronto. ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Cielos! ¿Qué le está haciendo a Barbie? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿Oh? ¡Achú! ¿Una pequeña sirena? Parece que estás muy enferma. Toma asiento. Dedos, dale algunos pañuelos primero. ¡Achú! ¡No puedo dejar de estornudar! ¡Gracias por el pañuelo! ¡Es una fuente de mocos! ¡Qué asco! Has esparcido mocos por toda mi oficina. ¡Oh! ¡También están en mí! ¡Qué asco! ¡Esto es un código rojo! Vamos a deshacernos de todos esos mocos con un soplador de hojas. ¡Ay! ¡Cuánto viento! ¡Ayuda! Listo. ¡Achú! Todavía me siento mal. Oh, cierto. Olvidé darte el spray de medicina. ¡Abre grande! ¡No! ¡No me gusta! Conozco un truco para convencerla. ¿Prefieres un spray de dulce? ¡Sí! Quiero que cierres los ojos primero. ¿Listo? Bien. Rociaré la medicina en lugar del dulce y ella no se dará cuenta de nada. ¡Qué dulce! Me siento mejor ahora. ¡Gracias, doctora! ¿Un pequeño residuo de mocos? ¡Ew! ¡Doctora! ¡Soy yo, Ariel! ¿Qué sucede? Necesito tu ayuda. Te escucho. ¡Qué vergüenza! ¡Mira! ¡Tengo granos en el trasero! No te rías, no te rías. ¿Hay algo que puedas hacer? Por supuesto. Ven. ¿Qué vamos a hacer? Ya verás. Espera, traje mi tridente. Acuéstate boca abajo. Está bien, ¿qué haremos ahora? Vamos a aprovechar tu tridente. ¿Qué pasa con él? Gafas de seguridad listas.
Voy a reventar tus granos con el tridente. ¿Estás hablando en serio? No dolerá, ¿cierto? ¡Oh! Esto se convertirá en un viscoso lío. Necesitaré una ducha después de esto. Tus granos son grandes y viscosos. ¡Ay! Creo que ese fue el último. ¡Ah! Me siento mucho mejor ahora. Me alegra. Fue un gran sacrificio que tuve que hacer. Rociaré un poco de spray antiséptico para prevenir infecciones. Y lo cubriré con una curita. ¡Guau! ¡Ya puedo sentarme de nuevo! Tengo que pagar. Toma, quédate con mi broche para el pelo. Es de perlas. Es muy valiosa. Yo no uso eso. ¡Oh! Bueno, tal vez pueda cambiarlas por oro. Hora de volver al trabajo. Tengo que tener cuidado. ¡Ayuda! Son Ken y Barbie. Barbie está a punto de dar a luz. ¿Ah? Lo veo. Se rompió la fuente. Está por dar a luz. Saquemos al bebé. Vamos. Barbie, relájate sobre la cama. Cubriré tus piernas con una manta. ¡Ay! Estás apretando demasiado. ¡Mis dedos! Creo que me rompiste los huesos. Vamos a comprobar la situación de tu bebé. Sí, está lista para salir. Es hora de empujar, mamá. ¡No, no! ¡No estoy lista! He dicho que empujes. Tienes que empujar más fuerte o sacaré al bebé con esto. ¡No, no! ¡Por favor, no! Te ayudaré a calmarte. ¿Una mano que camina? ¡Ay! Un grito fue suficiente para que Barbie empujara a su bebé. ¡Nuestro bebé! Tu bebé está sana. ¡Oh, se parece tanto a mí! ¡Qué linda arañita! ¿Oh? El verdadero hombre araña. ¡Doctora, ayuda! ¡Una serpiente me mordió! Interesante. Te estás poniendo verde y tu logo ahora es de serpiente. Esta situación se ve grave. ¡Me estoy convirtiendo en hombre serpiente! ¡Cálmate! Te quitaré la serpiente con mucho cuidado. Solo hay que ser muy gentil al quitarla. ¿Ves? ¡Oh! ¡Eres mi salvadora! Ahora será mi mascota. Bienvenida a tu nuevo hogar. ¿Y la mordedura de la serpiente? Déjame ver. Parece que la serpiente dejó sus colmillos. Sé qué hacer. Un bombeo doble. Y así de fácil sacamos los colmillos. Y claro, con una picadura de araña, volverás a ser el hombre araña. ¡Oh! ¡Vaya, está funcionando! ¡Soy el hombre araña de nuevo! ¡Oh, sí! ¡Paga! ¡Oh, demonios! ¡Nos vemos, doctora! ¡Oh, me debes dinero, insecto! Bienvenidos a la clínica de la doctora Merlina. No confío en Merlina con esa jeringa. ¿Qué le va a inyectar a dedos? Quédate quieto. Tendré que atarte. Este suero cambiará tu vida. ¡No! ¿Qué me está haciendo? Mi experimento está funcionando. Algo está pasando. Estoy creciendo. Esto va a ser increíble. No puede ser. ¿Me están creciendo brazos? No solo brazos. ¡Un cuerpo completo! ¡Me siento completo! ¡Soy humano! Te dije que cambiaría tu vida. ¿Ah? ¡Mi brazo desapareció! ¡Oh, no! ¡Mi cabeza! ¡Mis piernas! ¡Ah! ¡Soy solo una mano de nuevo! ¡Oh, rayos! Supongo que tendremos que hacer otra prueba. Oye, ¿eso es un charco de agua? ¿Qué es esto? ¿Lágrimas? Parece que Mami Longlegs está en una situación enredada. ¡Ayúdame a desenredar mis brazos! Sin ruidos fuertes en mi hospital. Ok, me callo. Ahora el tratamiento. ¿Qué? Necesitamos tijeras de jardín. ¡No cortes mis brazos! Tonta. Voy a usar la palanca del otro extremo. ¿Para qué es eso? Mira. Usaré la palanca para empujar y desenredar tus brazos. Esto es más difícil de lo que pensé. Necesitaré una mano. ¿Ah? ¿Qué está haciendo esta mano? Relájate. Te está ayudando a soltar. Ahora será más fácil sacar tus brazos. ¡No, no!
curado. ¡Mis brazos están libres! ¿Cuánto te debo? $200. Pero solo tengo 100. Bueno, déjame cortarte un brazo como pago entonces. ¡No, lo siento! ¡Toma! $200. Excelente transacción. Ya puedes irte. ¡Ay, no! Ariel tiene un anzuelo atrapado en la lengua. Déjame echar un vistazo más de cerca. Un anzuelo de pesca, ¿verdad? Parece que todavía está unido a una caña de pescar. Voy a averiguar de dónde viene. ¡Ajá! ¡Tira! ¡Oh! ¡Mal pescador! Mira lo que atrapaste. ¡A una sirena! ¿Atrapé a una sirena? ¡Espera! ¡Wow! ¡Dios mío! Parece que el pescador también atrapó el amor. ¡No quiero besar a un hombre! ¿Por qué no besas a un pez apestoso en su lugar? ¿Ah? ¡Algo huele raro! ¡Qué asco! ¿Puedes ayudarme ahora? Hora de cortar el hilo. ¡Listo! ¡Pescador, vete! Ahora la lengua de Ariel. Simplemente cortaré el anzuelo. Luego sacaré el anzuelo. ¡Fácil! ¡Sencillo! ¡Lo lograste! ¡Ah! ¡Todavía hay un agujero en mi lengua! Sé lo que podemos hacer. Ya que tienes un agujero en la lengua, podrías ponerte un piercing. ¿Qué te parece este cráneo? ¡Genial, ¿cierto? ¡Es tan pesado! ¡Pero me encanta! Solo tengo que despeinarme un poco. ¡Soy una sirena rockstar! ¡Quédate con todas mis perlas y conchas! ¡A rockear! El medicamento está aquí. ¿Ah? ¡Es ese! ¡Ay, perdón! ¡No lo vi! ¡Cielos! Solo dame la mano. Te guiaré. ¿Ya llegamos? Acuéstate en la cama. Ahí. Dedos, pásame las tenazas. ¡Oh! ¿Para qué son las tenazas? Es hora de sacar algunos dientes de planta piraña. Los extraeré uno por uno. ¡Fácil! ¡Otro! Este es bastante afilado. Solo faltan unos cuantos. ¡El último! ¡He sacado todos los dientes! ¡Guárdalos como tesoro, dedos! ¡Qué pesados! ¡Ah! Está bien, intentemos sacar la planta piraña. ¡Me ha salvado! ¡Dios mío! ¡Mi cabeza está mordida y llena de babas! ¡Necesitaré una ducha! ¡Wahoo! Tengo algunas monedas de oro para ti. Bien, monedas de oro. ¡Qué generoso! La planta piraña está triste sin sus dientes. ¡Pobre Barbie! ¡Está en una guillotina! ¿Ah? ¿De dónde viene toda esta niebla? ¡Un murciélago! ¡Lo sabía! ¡Drácula! ¡Muéstrate! Soy tímido, pero está bien. Tengo colmillos gigantes. ¡Vaya! ¡Hazlos pequeños, por favor! Veamos. Una guillotina. ¡Ya sé! Tengo la solución. Pon tus colmillos aquí y los cortaré. ¿Estás segura de que no va a doler? ¡Se ve aterrador! Tal vez debería buscar una segunda opinión. Oh, está bien, lo haré. ¡Tengo miedo! No te preocupes. ¡Listo! ¡Los tengo! ¡Siguen siendo grandes! Oh. Bueno, vamos a molerlos. ¿Qué es eso? Voy a moler el resto de esos tercos colmillos. ¡Mira por ti mismo! ¡Hecho! ¡Mis grandes colmillos se han ido! ¡Pero ahora no tengo colmillos en lo absoluto! Ten paciencia, ¿quieres? Tengo una colección de colmillos aquí. Escoge el que quieras. Tenemos una gran variedad. ¿Qué tal ese? De acuerdo, colmillos arcoíris. Pruébatelos. Bueno. ¿Cómo me veo? Me siento brillante. Gracias, doctora. ¡Me voy! ¡Ups! Olvidé de pagar. ¿Monedas medievales? ¿Qué puedo comprar con esto?
¿Estás lista para recibir tu dosis? Este doctor está asustando a Molly. ¿Cuál debo usar? ¡Oh, la jeringa gigante! ¡No! ¡Eso es muy aterrador! ¿Lista? ¡Ah! ¡Aquí voy! ¡No! ¿A dónde vas? ¡Ayúdenme! ¡No tan rápido! Esto te sujetará la silla para que no puedas huir de nuevo. ¡Déjame ir! ¿Qué le estás haciendo? ¡Suéltala! Dame eso. Asusta, ¿no? Espera. ¿Un unicornio? Lo convertiré en una jeringa de unicornio. ¿No les parece lindo? No causa miedo, aunque tenga una aguja. Mira, este unicornio quiere darte un beso. ¡Guau! ¡Terminamos! Te mereces chocar los 5 por ser valiente. ¡Unicornios tontos! ¡Auch! ¡Auch! ¡Eso dolió! Es hora de dormir. O la hora de la merienda para Molly. ¡Guau! ¡Gelatina de Coca-Cola! ¡Niam! ¡Qué dulce! ¿Molly? ¿Qué les pasó a tus dientes? Tienes que cepillártelos ya mismo. No, gracias. Tienes lindos cepillos de dientes, ¿ves? ¡No quiero ninguno! ¿Cómo puedo convencerla? Oh, olvidé que tengo esta tapa de Shrek. ¿Shrek? Sí, expulsa la pasta dental. Tienes que probarlo. ¡No! ¡Oh, cielos! ¿Qué puedo hacer? No te preocupes, lo resolveré. Ok. ¡Observa! ¿Una sandía con dientes? ¿Qué es eso? La señora sandía tiene una caries, así que debo inyectarle un medicamento asqueroso en las encías. Voy a extraerle el diente con estas pinzas grandes y aterradoras. ¡No! ¿Quieres que te pase exactamente lo mismo? ¡No! ¡Dame el cepillo de dientes! Buen truco, doctor. ¡No quiero perder un diente! ¿Qué es ese ruido? ¿Y si hay un monstruo debajo de la cama? ¡Se está moviendo algo! ¿Qué es? Tengo mucho miedo, pero quiero mirar. ¡Au! ¡Auxilio! Bien, ¿cuál es el problema? ¡Me duele! ¡Dios mío, es un erizo! Este pequeño está perdido. ¿Búhas? No creo que puedas afeitarlas. Las sacaremos con unas pinzas. ¡Eso se ve aterrador! ¡Auch! ¡Quité una! ¡Ah! Este es un trabajo muy arduo. ¡Ajá! ¡Alto! ¿Por qué tienes una sierra? ¡Lárgate! ¡Oh, pobre niña! Necesitamos un botiquín de primeros auxilios. Una jeringa para ser más precisa. La usaré para succionar las púas. ¡Wow! ¡No siento nada! ¡No me duele! Solo restan unas pocas más. ¡Wow! ¡Por fin removí todas! ¡Wow! ¡Eres genial! Ahora mis palmas están despejadas para chocar los 5. ¡Sí! ¡Chócalos! ¡Soy yo, Mario! Iré y derrotaré a Bowser. ¡Voy por ti, tortuga malvada! ¡Vaya! ¡Alguien está de buen humor para bailar! ¡Oh, no! ¡Mi torre de Lego! ¡Molly acaba de tragarse un Lego! ¡Oh, sí! El doctor está muy ocupado bailando. ¿Qué sucede? ¡Oh, no! ¡Escúpelo, Molly! ¡Puedes hacerlo! ¡Lo lograste! Esto es asqueroso. Espera. Tengo una idea. ¿Es un molde de bloques Lego? Voy a llenarlo con chocolate con sabor a arándanos. Después los dejaré enfriar para que se solidifiquen. Los chocolates Lego están listos. ¡Wow! Parecen Legos reales. Lo mejor es que son comestibles. Yo también puedo jugar con ellos. Oh, tengo hambre. Me vendría bien un bocado. El mejor chocolate Lego de todos los tiempos. Es bueno, ¿eh? ¡Hey! ¡Aléjate! ¡Qué doctor tonto, ¿no? ¡Es hora de hacer un experimento! ¿Hay un terremoto? ¡Oh! ¡La pobre Molly está enferma! ¿Enferma, oh? ¡Déjame ver!
¡Dios mío! ¡Estás ardiendo! ¡Necesitas tomar una píldora! ¡Es más grande que mi cara! ¡Tienes que tomarla! ¡No, Bea! ¿No? ¡Ya sé! ¡Mira! ¡Te dice tomará la píldora! ¡No me importa! ¡Oh, no! Teddy se puso terco. Supongo que tendré que ponerle una sonda en el trasero. El medicamento tendrá que pasar por ahí. ¿Quieres que haga lo mismo contigo? Deja de asustarla. Tranquila, Teddy está bien. Tengo una idea mejor. ¿Un osito de goma y un bisturí? Lo abriré y esconderé la píldora dentro. Bien, este truco debería funcionar. Toma, Molly, aquí tienes un dulce. ¡Wow! ¡Un osito de goma! ¡Es delicioso! Mira, inventé un truco mejor. Alguien acaba de estar en un charco de lodo. ¿Esto podría empeorar? ¡Está manchando las sábanas blancas! ¡Sí! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Saltar es divertido! ¿Qué está pasando aquí? ¡Hay lodo por todo el suelo! ¡Oh, no! ¡La cama no! ¡Es demasiado! ¡Esto no está bien! ¡Te voy a limpiar, jovencita! ¿Un cepillo en un taladro? ¿Qué es eso? ¡Ven aquí! ¡Te limpiaré los pies! ¡No! ¡Aléjate de mí! ¡Ven aquí! ¡Cálmate, niña traviesa! ¡Debemos limpiar esos pies sucios! ¡Te tengo! ¿Oh? Yo me encargo. Estas botas te limpiarán los pies. Solo tengo que llenarlas con Sprite. Luego agrego Mentos para provocar una pequeña explosión burbujeante. Solo te hará un poco de cosquillas. ¡Wow! ¡Esto se siente increíble! Ahora pisa la toalla para secarte los pies. ¡Todo limpio! Pero tenemos que hacer algo con esas manchas. ¡Qué pesadilla! Será mejor que empieces a limpiar, amigo. ¡Oh, cielos! ¿Esto es real? ¿Llenaste su expediente? Por supuesto que sí. ¿Y tú? ¡Sí, listo! Su goma de mascar se fue por el tubo equivocado. ¡Oh, no! ¡Aterrizó en el cabello de Molly! ¡Oh, rayos! Esto es malo. No creo que sea fácil quitarla. ¿Cómo la remuevo? ¡Ajá! ¡Le cortaré el cabello! ¿Qué estás haciendo? ¡Casi! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¿Qué? Estaba tratando de quitársela. Esto no servirá. Silencio. Tengo una idea mejor. ¿Cómo ayudará una Coca-Cola? Solo debo remojar la goma de mascar en el refresco y será más fácil sacarla. ¡Mira! ¡Tada! ¡Problema resuelto! ¿Qué está pasando? ¡Nada! Solo completo tu expediente. ¡Ok! Eso estuvo cerca. ¡Wow! ¿Son slimes? ¡Quiero uno! Me gusta el rojo. ¡Qué niña tan astuta! Estoy ansiosa por comerlo. ¡Wow! ¡Es muy viscoso! Apuesto a que sabe a fresa. ¡Mmm! ¡Qué rico! Este es mi nuevo alimento favorito. Espera, debería haber cuatro. ¡Oh, no! ¡Niña traviesa! ¡Esto no es comida! Será mejor que ponga letreros con advertencias. No tocar ni comer. ¡Prohibidas las manos! Veamos tú, ¿por qué estás enfadada? ¡Quiero comer el slime! Oh, pero eso no es comida. Hagamos algo. Necesito semillas de chía, agua, colorante vegetal verde y azúcar. Ahora voy a mezclar todo. ¡Qué consistencia viscosa! ¡Tada! Te preparé un slime comestible. ¡Wow! ¡Se ve delicioso! Me gusta más que el otro. ¡Se lo está comiendo de nuevo! ¿Un grano? Alguien va a tener una mala mañana. ¡No!
Supongo que tengo que reventarlo. ¡Qué desagradable! Menos mal que tengo un protector facial. ¡Uf! Podría hacerte una mascarilla facial. ¡Claro! ¡La fábrica de mascarillas! Agrego aloe vera y un poco de agua. ¿Refresco de naranja? No creo que sea una buena idea. ¡Ya casi está listo! Solo presiono el botón y la máquina hace su magia. Le agregaré brillos y chispas. ¿Está preparando una mascarilla o un dulce? ¡Listo! ¡Mi invento está terminado! ¡Vamos a colocarla en tu cara! Deberías estar como nueva después de unos minutos. ¡Doble problema! ¡Oh, rayos! ¡Ay! ¿Qué hiciste? ¡Maldición! ¡Fallé! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué le pasó a tu cara? ¡Qué doctor irresponsable! ¡Su pobre piel! Sé cómo resolverlo. ¿Qué va a hacer con esa col? Esta hoja podría ser una muy buena mascarilla. Es mucho más saludable. Bien, ahora esperemos. ¿Listo? ¡Funcionó! Mira tu piel suave. ¿Quién necesita un tratamiento facial cuando tienes verduras? Continúo con los dolores de cabeza. Tengo mucha hambre. ¡Oh, un lápiz labial! ¡Quiero probarlo! Espera un minuto. ¿Qué está tramando esta niña? ¡Oh, quiero darle un bocado! Dame un momento, por favor. Oye, no puedes comer lápiz labial. Busca otra cosa con la cual jugar, como estos AirPods. ¿Otro labial? ¡Oh, qué niña traviesa! ¡Ah! No, no puedes comer lápiz labial. Por suerte, tengo una barra de chocolate. ¡No quiero chocolate! Chocolate y lápiz labial. ¡Ya sé! La doctora está preparando algo interesante. Necesito triturar el chocolate en pedazos pequeños, así. Luego los verteré dentro de un matraz y los calentaré. Se derretirán en poco tiempo. ¡Dios mío, está muy caliente! ¡Ya casi! ¡Sí! Reemplazo el lápiz labial con el chocolate derretido. ¡Ni siquiera podrá notar la diferencia! El lápiz labial de chocolate está listo. ¡Eso fue agotador! ¡Aquí tienes! ¡Vaya! ¡Gracias, doctora! ¡Me veo bonita! ¡Ñam! ¡Y estoy llena! ¡Qué rico bocadillo! ¡Tengo mucho miedo! ¿Ah? ¡Apaguen las luces! ¡A dormir! ¡Odio la oscuridad! No sé si pueda quedarme dormida. ¿Qué es ese ruido? ¿No sabe que no puede colgar el pie de la cama o si no vendrá el monstruo? ¡Ahí está! ¡Oh, no! ¡Viene por la niña! ¿Ah? ¡Ayúdenme! ¡Un monstruo! ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué te pasa? ¡Hay un monstruo debajo de mi cama! ¿Monstruo? Los monstruos no existen. Está bien, espera. Te traje un compañero. ¡Ven aquí! ¡Hola! ¿Qué onda, niña? Este prisionero parece un mafioso. Te leeré historias de terror. ¡Oh, sí! Esta es la historia de un monstruo gigante. ¡Me estás asustando! El monstruo ha vuelto y trajo un amigo. ¿Ah? ¡Monstruo! ¡Déjame! ¡Estoy muy asustado! ¡Yo también! Supongo que el prisionero no es tan duro después de todo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están gritando? ¡Hay un monstruo debajo de la cama! ¿Cómo nos deshacemos de los monstruos? ¡Ah, ya sé! Voy a tomar ese frasco, gracias. Primero voy a verter bicarbonato de sodio en el frasco. Luego agrego aceite vegetal y lo lleno casi hasta el borde. Ahora un poco de vinagre en un recipiente aparte y colorante verde. Mezcla, mezcla, mezcla. Ahora viértelo en el frasco. Parece lava, ¿verdad? Aún mejor,
Coloca el frasco sobre una luz y tenemos una lámpara de lava. ¡Wow! ¡Es una lámpara de lava! ¡Mira esos colores! ¡Me encanta! ¡Funcionó! ¡Shh! La niña se durmió rápido. ¿Por qué sigues aquí? ¡Vuelve a tu celda! ¡Tengo que ir! ¡Tengo que hacer popó! ¡Concéntrate! ¡Ah! ¡Popó fuera! ¡Oh, no! ¡No sirve! ¡Alerta roja! ¡El inodoro está atascado! ¡No podemos permitir tener popó flotando por la celda! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¿Qué hiciste? ¿No podemos simplemente cerrar la tapa? ¡Tenemos que pegarla con cinta adhesiva! ¡No funciona! ¡Es inútil! ¿Qué está pasando aquí? ¡Mira! ¡Ay, sal de aquí! Yo me encargaré de esto. ¿Qué hago? ¡Oh! Vamos a revisar el depósito. Como sospechaba, está sucio y lleno de basura. Menos mal que tengo una bomba para el inodoro. Solo tienes que dejarla caer y mira cómo limpia el depósito. No olvides tirar la cadena. ¡Adiós, enorme popó brillante! ¡Nadie te quiere aquí! ¡Oh, no creo que esa popó vaya a caber! Supongo que tendré que usar mis manos. ¡Qué asco! Ahora un poco de espuma de limpieza. Al centro y luego agrego unas cápsulas secretas. ¿Cápsulas secretas? ¿Qué sigue? Bueno, tenemos que agregar jabón, por supuesto. ¿Por qué no lo intentas? ¡Qué divertido! Azúcar, colores y burbujas. ¡Cuántas burbujas! ¡Salud! Ok, hora de mezclarlos. ¡Mira! Las cápsulas misteriosas explotaron. Vamos a enjuagarlos y ver qué son. ¡Ositos de peluche aplastables! ¡Los cuidaré muy bien! ¡Me encantan las paletas! ¿Ah? ¡Un ratón! ¡Ah! La paleta cayó en algo desagradable. ¿Qué pasa? ¡Mi paleta está llena de popó! ¡Asqueroso! ¿Quieres una peluda? ¡Manos arriba! ¡No dispares! ¡Aleja esa paleta de la niña! ¡Alejada! ¡Oh, no! ¿De verdad va a dispararle al policía malo? ¿Ah? ¡Por favor, no dispares! ¡Tengo hijos! Es solo una pistola de paletas. ¡Te atrapé! ¡Caíste! ¿Qué? ¡Me largo de aquí! ¡Lo engañamos! ¿Te gusta tu nueva pistola de paletas? ¡Sí! ¡Es muy divertida! ¡Oh, no! ¡Se me cayó! ¡Pero mira! ¡La pistola protegió mi paleta! ¡Pum, pum, pum! No es de extrañar que sea difícil encontrar la llave correcta. ¡Guau! ¡Quiero esas figuras aplastables! ¡Muy bien! ¡Hora de comer! ¡Gachas con aderezo de bichos! ¡Pero no quiero comer eso! ¡Hey! ¡Cuidado! ¡Le aplastaste los dedos! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Déjame ver! ¡Oh, no! ¡No se ve bien! ¡Lo cubriremos con un guante de boxeo! ¡Ahí tienes, campeona! ¿Ah? ¿Qué está pasando aquí? ¡Está entrenando para ser boxeadora! ¡No lo puedo creer! ¡Tendré que verlo yo misma! ¡Oh, no! ¡Estás herida! ¿Qué hiciste? ¡Lo siento! ¡Fue la puerta! ¿Figuras aplastables? ¡Son tan suavecitas! La policía buena está tramando algo. Voy a pegar las figuras aplastables en los barrotes de la celda. Una sobre el candado también. ¡Son tan blanditas! Una última aquí. ¡Listo! Las figuras aplastables evitan que la puerta se cierre completamente. ¿Cuántas figuras aplastables? ¡Esto va en contra de las reglas! ¡Tenemos que cerrar la puerta! Hablas demasiado. Creo que necesitas un bocadillo de figuras aplastables. Muy bien, aquí tienes. Una comida balanceada. Más vale que comas las manzanas. ¡Yam! ¡Ay! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Tengo un diente flojo! ¡Oh, no! Espera, déjame sacártelo. Tranquila, no tengas miedo. ¡Aléjate! Entendido. Entonces lo haremos con esto. ¡Ja, ja! ¡Será más fácil! ¡Ayuda! ¡No, no, no, no! ¡No te muevas! ¡Detente! ¡Aléjate de ella! ¡Déjame encargarme de esto! ¿Qué debemos hacer con tu diente?
Intentaré sacarlo suavemente. ¡No! ¡Va a doler! ¿Cómo puedo sacar tu diente rápidamente? ¡Oh, ya sé! ¿Un arco y flecha? Ataré un extremo de la cuerda alrededor de la flecha y ataré el otro extremo alrededor de tu diente flojo. Nada es más rápido que una flecha. Solo asegúrate de que la cuerda esté bien sujeta alrededor de tu diente. ¿Seguro que funcionará? ¿Lista? ¡Dispara! ¡Funcionó! ¡Se cayó el diente! ¡Vamos, Barbie, vamos! ¡Oh, no! ¡Se cayó! ¡Bip, bip! ¡Alto! ¡Voy pasando! ¡Le quitaste la cabeza a mi Barbie! ¿Qué fue eso? ¿Por qué está llorando la niña? ¿Qué pasa? ¡Decapitaste a mi Barbie! ¡Deja de llorar! ¡La arreglaré! Mira, aquí hay otra muñeca. Le quitaré la cabeza para darle un nuevo cuerpo a Barbie. ¡Perfecto! ¡Se ve tan espeluznante! ¿Qué hiciste esta vez? ¿No le gusta su nueva Barbie? Es espeluznante. Necesitamos un nuevo plan. ¡Pikachu! Eso me da una idea. Lo siento, Barbie, tenemos que cortarte el pelo. Tengo que cortarlo todo. Ahora que está calva, será más fácil envolver su cuerpo y cabeza en plastilina. Parece que Barbie se está transformando en algo más. Luego le damos un baño de pintura amarilla. Y lo retocamos con pincel. Le hacemos unos ojos bonitos, sonrisa feliz y mejillas sonrosadas. Apuesto que con esa cola de relámpago y orejas puntiagudas ya lo puedes reconocer. ¡Es Pikachu! ¡Guau! ¡Es Pikachu, mi nuevo amigo! ¡Uf! ¡Qué buen truco! ¡Oh, no! ¡Pobre niña! ¡Está enferma! ¡Ups! ¡Qué moco tan escurridizo! ¡Está lleno de gérmenes! ¡Aaah! ¡Guantes! ¡Listo! ¡Jarabe para la tos y gafas de seguridad! ¡Listo! ¡Protección completa! ¡Tengo que darme prisa! ¡No tosas sobre mí! ¡Tienes que tomarte esta medicina! ¡No quiero medicina! ¡Tienes que tomarla! ¡Si no, tendrá que ser inyectada! ¡Y eso sí que va a doler! ¡No! ¡Eso da mucho miedo! ¡Detente! ¡Oh, Dios! ¡Detente! Tengo una mejor idea. ¡Sour Potty! Reemplazaré los caramelos por jarabe para la tos. Y agregaré confites para que sea más divertido. ¡Mira! ¡Puedes sumergir tu paleta en dulce de fresa! ¡Pruébalo! ¡Mmm! ¡Está delicioso! ¡Sí! ¡Sabía que ese truco funcionaría! ¡Ew! ¡No quiero comer esta asquerosidad! ¡Tengo sed! Me serviré un poco de agua. Parece más salsa de soya que agua. ¡Ew! ¡El agua está sucia! ¡Nada mejor que un buen sushi, ¿oh? ¡Oh! ¿Podrías darme comida rica y agua limpia? ¡Pero tengo hambre! ¡Está bien! ¡Dame tus gachas y tu bebida! ¿Ah? ¡Convertiré las gachas en sushi! Puedes usar las piernas de Barbie como palillos. ¡Tu comida está lista! ¡Incluso tienes tu salsa de soja! ¡Pónsela! ¡Provecho! ¡No la quiero! ¡Ew! ¡Que comas, he dicho! ¡No! ¡No desperdicies la comida! ¡No! Oye, ¿qué estás tratando de darle de comer? ¡Dame eso! ¡Que me lo des! Bueno, los chefs siempre prueban su comida. ¡Eres policía, no chef! ¡Qué agua tan sucia! ¿Qué hago? ¡Ya sé! Es hora de manualidades. Cubriré la parte superior de una botella de agua con un pañuelo y lo aseguraré con una liga. Le doy la vuelta y la coloco en un jarrón. Coloca un poco de arena azul en la botella. Y algunas rocas. Y graba de colores. Eso es. ¡Perfecto! Finalmente vaciaré el agua sucia. Es un filtro de agua instantáneo. Ahora solo queda esperar.
funciona. ¡Mira, el agua está cristalina! Ahora es seguro beberla. ¡Guau! ¡Salud! ¡Buen truco! ¡Tengo mucha hambre! ¡Guau! ¡Hay un montón de hongos! ¡Me los comeré! No estoy segura de que esas setas sean seguras. ¿Y un cactus? ¡También comeré el cactus! ¡Oh! ¡No comas eso! ¡Ay! ¡Tengo una espina en la lengua! ¡Ayuda! ¿Dónde está el criminal? ¿Qué? ¡Mi lengua! ¡Espera! La sacaré con unas pinzas. ¡No! ¿Qué es eso? ¡No te acerques a la niña! ¡Vete! ¡Pobrecita! Eso debe doler. No te preocupes, tengo un botiquín de primeros auxilios. La bomba. Usaré esto para sacar la espina. ¡Ni siquiera dolió! ¡Uf! Me alegra que haya funcionado. Parece que aquí se están disputando algo. Las niñas no quieren compartir a Peppa Pig. ¡Es mía! ¿Qué pasó con las luces? ¡Mamá, tengo miedo! ¡Se me ocurrirá algo! ¡Lo tengo! ¿Para qué quiere mamá a Peppa Pig? Primero quitaré un poco de relleno. Luego voy a insertar luces en su interior. Ahora volvamos a rellenarla. ¡Guau! ¡Peppa Pig se ilumina! ¡Está muy oscuro! ¡Mami, tengo mucho miedo! Necesitamos una luz. ¡Ajá! ¡Qué idea brillante! Esta linda lámpara cambia de color cada vez que la presionas. ¡Qué linda! Es muy blanda. Nuestras mamás saben cómo alegrarles el día a sus hijas. ¿Qué hace la niña rica? Esta malla para canicas es muy elástica. ¡Quiero una! ¿Qué tendrá dentro? ¡Oh, oh! ¡La canica salió volando! ¡Rodó hasta mí! ¡Guau! ¡Qué brillante! ¡Dámela! ¡No es tuya! ¡Oh! ¡Limpiando la pecera! ¡Hey! ¡No puedes tomar lo que no es tuyo! ¡Oh, mi pobre niña! Espera, ¿una esponja de malla y canicas? ¡Ya sé! ¿Cuál debería elegir? La roja es la indicada. Es hora de manualidades. Cortamos un trozo de malla y colocamos la canica dentro. La envolvemos y la aseguramos calentando la malla con una plancha para cabello. Lo hacemos en ambos extremos. ¡Listo! ¡Un juguete de red para canicas! ¡Es exactamente lo que quería! ¡Gracias, mamá! ¡Cómo brinca! ¡Me encanta! ¡Me alegro de que te guste! Las niñas se aburren en la sala de espera del hospital. ¡Oh, Dios mío! ¡Este chico tiene un grano enorme! ¡Quiero reventarlo! ¿Qué estás haciendo? ¡No me toques! ¡Grano! ¡No! ¡Dejen mi grano en paz! ¡Me voy de aquí! ¡Oh, oh! Las mamás están enojadas. No deberías reventarle el grano a un extraño. Como sea. Te traje algo. Es un pequeño cavernícola. ¿Qué tengo que hacer? Aquí tienes una pinza. Sácale los puntos negros. Necesita tu ayuda. ¡Guau! ¡Es genial! ¡Es muy elástico! ¡Quiero sacar más! ¡Qué satisfactorio! ¿Terminaste? ¡Guau! ¡Buen trabajo! ¿Qué hay de mí? ¿Qué hago? No tengo ningún gadget. Buscaré en mi bolso. ¡Encontré algo! ¿Una barra de pegamento? Cortaré la parte superior y luego la envolveré con un film transparente. Voy a aplastarla como plastilina. ¡Mi dulce niña! ¿Qué está haciendo? Cuando el pegamento esté bien aplastado, lo coloco en un trozo de papel y lo enrollo. Doblo los lados y hago un agujero. Cuando lo aprieto, el pegamento sale como pus. ¡Presiono! ¡Es increíble! ¡No mires! ¡Sí! ¡Mi
propio grano. Ahora eres una experta en quitar granos. Dios mío, ¿hay algo detrás de las hojas? ¿Escuchas eso? ¿Por qué se mueven las hojas? Vamos a revisar. Esto es muy emocionante. Quiero tocarlo. Las espinas puntiagudas les dejaron astillas a las niñas. ¡Oh, no! ¡Tienes astillas! ¡Mami! ¿Astillas? Esto es una emergencia. Pediré ayuda. ¿Ah? Eso suena como un helicóptero. Bájalo lentamente, por favor. Se ha desplegado un botiquín de primeros auxilios. Por fin, tengo la bomba que pedí. ¡Hagámoslo! Tranquila, voy a sacar todas tus astillas. Rápido e indoloro, ¿verdad? ¡Me siento mucho mejor! ¡Mamá, ayúdame! Ya sé. Aquí tengo un viejo botiquín de primeros auxilios. Podemos usar esta jeringa. ¡Eso me da mucho miedo! ¡No quiero mirar! No tengas miedo. Esto será rápido y fácil. ¿Ves? ¡Wow! Te lo dije. No hay nada que temer. ¡Me duele el diente! ¡Oh, no! Tenemos que llamar a un dentista. ¡Venga pronto, doctor! ¡Llegué! Ayude a mi hija, por favor. ¡Oh, vaya! Veo un diente podrido. Debemos extraerlo. Hágalo sin dolor. Le daré mucho dinero. ¡Así será! ¡Empecemos! Usaré unas pinzas para sacar el diente. Un pequeño tirón y ya está. ¡Sí! Al ratón Pérez le encantará. ¿Por qué no lo guardamos en un colgante? Solo ponemos el diente adentro. ¿Estás seguro? ¡Es muy lindo! ¡Ahora mi diente está a salvo! ¡Gracias, doctor! ¡Qué bonito! ¡Me duele un diente! Doctor, ¿podría ayudarnos? Bueno, primero debes pagarme. ¿Pagarle? ¡Pero no tengo dinero! Piensa. ¿Un arco y flecha? Sujetaré un extremo del hilo a tu diente y el otro a la flecha. Cuando la lances, te arrancará el diente. ¡Ay! ¡No creo que pueda hacerlo! ¡Vas a lograrlo! ¡Aquí voy! ¡Funcionó! ¡Mi diente se salió! ¡Gran trabajo! ¡Sí! ¡Veamos ese diente! ¡Muy bien! ¡Hagamos un colgante! Coloca el diente en un molde y rellénalo con pegamento. Añadimos un poco de brillo rosado y mezclamos todo. También podemos agregar brillo verde. ¡Y ya está! ¡Un hermoso colgante de resina! ¡Pruébatelo! ¡Wow! ¡Es muy lindo! Marco tendencia. Haría cualquier cosa por mi hija. ¡Wow! ¡Este slime es gigante! ¡Vamos a sacudirlo! ¡Como una alfombra mágica! ¡Se convirtió en una enorme burbuja! ¡Vaya! ¡Es muy grande! ¡Quiero tocarla! ¡Ay! ¡Explosión de slime! ¡Mi ropa de diseñador! ¿Ah? ¿Qué es esto? ¡Es muy viscoso y asqueroso! ¡Está por toda mi ropa! ¡Niñas! ¡Niñas! ¿Qué fue lo que hicieron? ¡Ah! Sé cómo solucionar esto. ¡Mayordomo! ¿Para qué sirve la nanocinta? Construiré una rodaja de sandía usando la nanocinta. Ahora le pondré un poco de slime rojo. Agrego slime verde en la parte superior. ¡Voilà! ¡Slime de sandía! ¡Es muy blando! ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Me estoy divirtiendo mucho con mi nuevo juguete! ¡Ella no puede decir lo mismo! ¡Ahora estoy celosa, mamá! ¡Quiero un squishy de sandía! ¡No tengo dinero para comprar uno! Espera, ¿una sandía de verdad? ¡Es hora de improvisar! Primero cortaré la cáscara en trozos y los pondré en la licuadora, hasta que estén bien triturados. Vertemos la sandía en un colador. Solo necesitamos el jugo. Ahora agregamos un poco de gelatina en polvo y mezclamos. ¡Genial! Lo dejamos enfriar y listo. ¡Una sandía de gelatina! Es grande, así que primero la cortaremos por la mitad, luego en trozos más pequeños. ¿Ves? ¡Es como una sandía real! ¡Qué bonito emplatado! ¡Aquí tienes! ¡Wow! ¡Jalea de sandía! ¡Y puedo comerla! ¡Tengo un juguete y un bocadillo! ¿Qué? ¡Yo también! ¡Ay! ¡No puedo morderla! ¡La familia pobre volvió a superarme!
Cariño, mira, te traje globos. ¡Guau! Podría usar mi cachorro de peluche para sujetarlos, ¿eh? Quédate aquí. Come tu helado. ¡Niam! ¡Oh, no! Los globos se van volando con el cachorro. ¿Rico, ¿eh? ¿Oh? ¡Espera! ¡Mi cachorro está volando! Todo esto es tu culpa, mamá. No deberías haberme dado los globos. Lo siento. Déjame compensarte. Ya sé. Te compraré un juguete nuevo. Solo tengo estas monedas. Es Chase de Paw Patrol, pero cuesta $200. Creo que me alcanza. Me gustaría comprar el juguete de Chase, por favor. No es posible. Tu dinero no es suficiente. Te lo pagaré. ¡Vaya dinero! Chase es mío. ¡Apestas! Realmente lo quería. Ya regresé. Mira lo que te compré. ¡Es Chase de Paw Patrol! ¡Me encanta! Él es mi nuevo mejor amigo. ¿Por qué mi hija está triste? ¿Quieres un cachorro de juguete, ah? Veamos. ¿Es un perro de verdad? ¡Pobre cachorro! Te vendría bien un cambio de imagen. Ahora eres un oficial de Paw Patrol. ¿Te gusta? ¡Es el verdadero Chase! ¡Me encanta! ¡Vas a ser un gran oficial, amigo! ¡No quiero ese osito de goma! ¡Es muy pequeño! ¿Muy pequeño? No hay problema, tengo uno más grande. ¡Tampoco lo quiero! ¿Tampoco quieres ese? ¿Qué tal un osito extra grande? ¡Aún es pequeño! ¡Es más pesado que una roca! ¡Oh, ese es el que quiero! ¡Dámelo, dámelo! ¡Es muy grande! ¡Niam! Y sabroso también. Quiero un osito de goma. ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Comida! ¡Despierta! Ya sé qué hacer. Ok, tomarás todos esos ositos. Mamá pobre es muy astuta. ¡Los tengo! Los pondré en un recipiente enorme y verteré agua caliente. ¡Gran idea! Esperamos a que se derritan. ¡Mira! Están empezando a ablandarse. Y se transformarán en un oso gigante. Saquémoslo del molde. ¡Voilà! ¡Un feliz oso de goma para ti! ¡Esto es increíble! ¡Ni siquiera sé dónde morder primero! ¡Orejas! ¡Es muy dulce! ¡Y sabroso! Me alegro de que te guste. Es asombroso, ¿no? ¡No!